zaki kontatu nahi diguzun nik ordik entzun du norbait esaten desastre bat omen zarela edo. Baina hau ez da beti horrela izan ez da gorka. Nolakoa zinen txikitan. Egia, txikitan kontrakoa. Kontrakoa porro dizu. Konta iguzu. Ez bat, nera amak beti kontatzen du. Irurtekin, azakitzen bat urtekin, etxetik ateratzeko ginala beti. Eta etxera, armairu bat igual irikita baldin bat zehon. Etxeta, nik gueltatzen izan da, dena izten nun. Eta pum, eta nik uste ja hori... Fase hori pasa nun, eta beste fasera gure nintzen. Ja hori ja beteta, baina bai, nik ez dure burua hortan ikusten nire naizelako orain horrelakoa. E naiz hain desastea ez dara, Jonek pixkat esageratu gindu. Zabete, telebizan beti dena esageratzen dugu, bale? Dena magnifikatzen da. Baina bai, txikitan badiru dio lakoan nintzela. Enez doratzen, baina alaxatute. Ba, nola dakit nik hau, zure amarekin, Isabelekin izan nahizelako, gure kasa berarekin egon gara, eta oso ondo pasatu dugula esan behar dizut, begira. Nolakoa zen Gorka txikitan? Pues como ahora, pero en pequeño. Majo, muy rico. Simpático, sociable, se iba con todo el mundo, cabezón, con mucho carácter. Se podía dialogar con él, pero necesitaba su tiempo. ¿Bere anedotaren bat kontatuko zenidake? Le tomamos un poco el pelo en casa, pero a lo mejor es algo cierto. Que es actor por lo... porque fue mudo hasta más de los tres años. Lo atribuyó al bilingüismo. Su primer idioma fue el castellano, pero enseguida incorporó el euskera. Y entonces, pues era muy gracioso cómo hacía todo por gestos. Quería comer, hacía am, nos agarraba de la mano, nos llevaba a la silla, am, así. Entonces, pues nos partíamos de risa con sus gestos. Bueno, luego otra también como anécdota de la infancia es, le gustaba poner sus cochecitos uno detrás de otro, bien ordenadito. Entonces, pues por integrarnos en el juego, pues íbamos, pues mira, ahora este coche se va para allá. Y lo ponía en la fila. Y así, pues con año y medio, Dios mío, este niño, me sale un neurótico obsesivo, un TOC. Estos, no, pero preocupada, de verdad, porque es que... Y bueno, por ejemplo, al salir de casa también, iba a decirme que yo cerrara los armarios. Entonces me llevaba a la cocina y me hacía y me hacía cerrar armarios. Bere anaiarekin zer moduz moldatzen da? Cuando tenía Gorka 4 años, Igor tenía 9, empezó a ahorrar para ir a Euro Disney. Y entonces Gorka dijo, ¡qué jeta! Y yo también quiero ir. Y entonces le explicamos, pues mira, cuando tú seas como él, sí, pero yo quiero ir ahora, pero tal. Y a los pocos minutos fue, sacó su hucha, se la dio a Igor y le dijo, el dinero que tengo ahorrado para el viaje. Pues, una relación muy bonita, que sigue siendo igual de bonita ahora. Eta seinale txarra izango gota. Ez, polita emozionatzea baitare. Eta Gorka Kamantxori bueltan ze esango lioke edo. Osa, joez, zure amak hitz egin digulako pixka batzutaz ere. Zuk amaz ze pentsatzen duzu. Ja hitz egiten diozulako. Ja ez duzu dena egiten. Ja komunikatzen ez pixka gehiago ez. Itxita. Ba, ez dakit, nire familia izugarri baite. Eta askotan ator dorostia baiekin egotea bat ez dira. Eta... Ez egutxe gehiago, ez dira, ez dira, jarraiz hitz egiten. Emozionatu egin gara, eta. Osaba bestela ere oso osaba hona dela, zidate. Baita, eta beste joga berri bat egin duela azte bete, osaba izan ez bigarren aldiz, eta hor txera bie, dekaida eba bat total. Ze ondo, txiki berri bat, ordu. Txiki berri bat, aizpatxoa, beste joga antzako. Eta bat ezpada ez dugu gehiago izan jarraituko lehire, ez da, igual emozionatu egin gara, osak ez zion betxe, lehiro la berria, eskerrik asko.